¿Qué tal en casa? Buenas noches, bienvenidos. Noche de viernes, por tanto, a pasarlo bien, a disfrutar, porque les advierto que estamos especialmente motivados. Primero, por nuestra invitada, que es una mujer a la que adoramos, y segundo, porque gracias a ustedes conseguimos todas las semanas seguir siendo el programa líder en audiencia, así que muchísimas gracias. Tanto es así que ellos vienen hoy ya totalmente enrabietados. Allí está María José. Y Roberto. Aida. Juanito. A ver qué de tiempo, Raquel. Paloma. Y Nani. Bueno, bienvenidos. ¿Hoy es la primera vez que vienes? Juanito. ¿Y qué tal? Hola, Juanito. ¿Qué has dicho, Juanito? ¿Has visto a Juanito? Es que Juanito... Es muy travieso. Cuidado con hacer las cosas que dice Juanito, ¿eh? Hay que portarse bien, ¿sí o no? Oye, muchas gracias, hijita. Es que Juanito a veces es muy pelota. Sí, Juanito es pelota, sí, sí, eso es verdad. Bueno, dime, a ver. Yo quiero mucho a Nani, pero yo no soy pelota, ¿eh? Claro, Nani, pero no es pelota. Nani, que yo no soy pelota, Nani. Entonces, ¿por qué le dice, ay, Tito Juan, que te quiero? Porque Tito Juan está loco por echarme de aquí y yo los quiero mucho. Tito Juan, que te quiero. Pues ya lo he liado, ¿ves? Si no le dices nada, tú no le dices nada. Bueno, vamos a ver, estamos todos preparados. Sepan ustedes que es una especie de amuleto. Ella trae suerte porque tiene un montón de cualidades. Es bellísima, tremendamente bondadosa, porque es la bondad personificada, y cada rato que pasa es más simpática. Tiene solo un defecto, y es que no se la puede dejar delante de un plato de albóndigas porque se las come todas. Atención, señoras y señores del hemisferio occidental. Está ahí y sale en todo su esplendor Carmen Sevilla. Bajamos el escalón. Muy bien. Y subimos hasta dos. Ahí está. Muy bien. ¿Qué es eso? Soy el sobrino de Tito Juan. Ten cuidado con el sobrino. Uy. ¿Se parece a mí o no? Uy, es un poquillo más... Más cabezón. Ay, no. Un poquito más gordito, un poquito más gordito. Abuela y la más guapa de todo el mundo entero, Italia, de España, de todo. ¡Ole, ole! ¡Ole! Esto va a ser muy duro. A ver, Roberto. Te lo amo con todo mi corazón. Toma. Ya te. Carmen, hija. ¡Qué alegre estoy yo! De que esté aquí otra vez. Con nosotros, chiquillo. En Telestud. Chiquillo. Y con Pepi Cuarto. Ay, perdón, que está me equivocado. Con el arquirusto este. Chiquillo. Bueno, sí, quizá. Que estamos muy alegres de que esté aquí otra vez con nosotros. Guapísima. ¡Muay, muay, muay! Uy, tú te vas para la casa más pronto. ¿Qué quieres? Ya, Tito Juan, ¿por qué no le pide a Carmen el número de teléfono de la... la Buchingue, la clínica de esa? ¿De la Buchingue? Esa que... Mira, Tito Juan, lo guapísima que está. Chiquillo. Mira lo guapísima que está. ¿Qué te hacen allí, tita Carmen? Chiquillo. Es que está más delgadita que el tobillo de un mosquito. ¡Ay!
guapísima, guapísima. Vengo, chiquillo. A ver, ¿qué ha pasado? Chiquillo. Dime, guapa. Chiquillo. Dime, tira. Chiquillo, voy todos los años, hace más de 28 añitos, con mi marido, que va a descanse también, a la Buchinguea Marbella, chiquillo. ¿Y sabes lo que hago? Pues estoy a dieta y me tomo... ¿La dieta en qué consiste? Y me tomo la sopita de agua, la sopita de agua, agüita para acá, agüita para allá, agüita para allá, gimnasia acuática, gimnasia rítmica, un paseíto por ahí, unos masajitos y... mucha agüita, hijo. Roberto. Carmen, dice mi madre que es imposible de que tú no te hayas hecho la cirugía. ¿Tú qué dices? Pues chiquillo, que me mire la cirugía, pues si la tengo. No se la he hecho. Carmen, pues más quisiera yo de que cuando mi madre tuviera tu edad estuviera tan estupenda como tú, guapísima. Pues ¿cómo tu es? Madre guapísima. Aira. O quien quiera, no sé quién quiere... Mira, Carmen, sí. ¿Te haces mucho ejercicio para mantenerte en forma? Porque ya con ese cuerpecito que tú tienes... Yo tengo ya muchos añitos, mi vida. ¿Pero qué ejercicios haces? Por ejemplo, en el día a día. ¿Haces el pino? En mi casa... Pues mira. Hoy, en mi casa... Pues mira, escúchame... Espérate, mira. Mi abuela con 60 años le recomendó al médico que andara 5 kilómetros al día. Y mi abuela salió anda. Ahora que tiene 90 años, no sabemos ni dónde está. Lleva andando 30. Mira, yo soy vieja, pero no tengo todavía 90 años, mi vida. Tengo... ¿Tú eres más joven que la madre, hija? Este añito, mira, este añito tengo ya 78 años. Mi abuela era más vieja que tú. Es increíble que tenga 78 años. 78 añitos. Y la gente se cree que somos novios. ¿Cómo estaré? Oye, ¿qué? Porque tú eres muy joven y yo muy joven. Calla, tonta, que ya te entiendo. Es que yo los quiero mucho. ¿Y yo a ti? ¿Puedo dar un besito? Sí. Bueno, han de saber ustedes que esta mujer que está aquí sentada, hubo un tiempo en que protagonizó un vídeo de ejercicios gimnásticos. Oh. Ella hizo un vídeo de aerobic. Hoy. Que lo sepan. Y de hecho, yo no sé si vosotros tenéis lo que conviene. ¿Qué es lo que tenéis preparado ahí? A ver. Que, mira. A ver, ¿eso qué venga, es? Venga, esto. Una cosa que póntelo vamos bien, Dani, a que va al revés. Juan y medio, soy Rafa Nadal. Ay, era. ¿Cómo es? Ay, qué gracioso. ¿Qué es lo que...? A ver... ¡Ah! ¡Ay, qué divina! ¡Esto no! ¡Qué divina! Pero es que ella no puede con ese pelo, se va a quedar... ¿Me lo pongo yo? Sí, a ver si te lo puedes poner. Y me lo pongo, venga. Venga. Ahí está. Oye, qué guapa, tú. Así. Deja que se cuide, vas a romper. Ahí está. ¿Y esto te lo pones? ¿A dónde? Así, no, ya. ¿Así, en plan? Así. ¿Aquí? Esto me lo pongo. Joder, qué... ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Qué sé, pero yo parezco un nido. ¡Qué calor! ¿Tú tienes calor? Imagínate ella. Pero... ¿tú te... A ver un momento. Oye... ¿Tú te acuerdas cómo era el aerobic? A ver, vamos a bajar con cuidado. Bajaros todos aquí. ¿Cómo son los ejercicios que tú haces ahora? Mirando para allá que está la cámara. A ver. Me quito esto. A ver, ¿cómo sería? Oye... ¿Qué bonito esto? No, no hace falta, así es un momento. Sí, ¿te lo vas a quitar? Que se va a quitar la chaqueta, pero bueno. Yo sujeto la chaqueta, venga. A ver, ¿qué hay que hacer? Ahí está. Venga. Venga, hay que hacer aerobic. Mira, Dani. Venga. Muy bien, hay que hacer lo mismo que ella. La cadera, ahora la cadera, míralo. Claro. Y ahora. Ahora un brazo. ¿Vale? Y ahora el otro. Y ahora. Y a otra. Ahora ya se acabó, toma, y ahora ya se mira. Ya sabéis, Aro. Fíjate qué fácil es.
Dame un besito. Dale un beso. Gracias, Carmen. Un besito. Oye, yo no sé, cualquier día va a pasar aquí una vez. Ay, qué guapa soy. Muchas gracias, maestra del tenis. Ay, qué divino. Qué guapo soy, mi vida. Bueno, espérate. ¿Te la quieres poner? Hombre. Hombre. Venga, María José. Carmen. ¿Qué hijo? ¿Tú le cantas a tu nieto? ¿Tú les cantas? Pues yo muy poquito, porque yo ya no tengo voz en mi vida. Yo canto muy poquito. Yo chuchurreo un poquito. Yo chuchurreo. Por mi abuela, madre, que huele. Pero a mi nietecillo, precioso, ¿eh? Siempre que viene a casa me dice, oye, abuelita, me da esto. Llévatelo, mi vida. Ay, abuelita, me regala esto. Se está llevando todo. Es que es muy pesado con todos los regalos. Claro, se lo lleva todo y se lleva todo. Digo, todo. El otro día le dijo, abuelita, me das esto y se llevó la pantalla de plasma. Está sin ver la tele. Carmen, ¿quieres que te cante una copla? Dime, mi vida. Venga, que te quiere cantar una copla. Ay, qué maravilla. A ver. Me muero de por ti. Yo soy esta oscura cabellina que va en esquina, moviendo atrás la cabeza. ¡Olé! Lo mismo. Me llaman Carmen, que los me llaman Carmen, que lo dije que Pilar. Por lo que quieren llamarme, me tengo que conformar. Soy la que no tiene nombre, la que a nadie le interesa. La perdición de los hombres, la que miente cuando besa. Ya lo sabe, yo soy esa. ¡Olé! Muchas gracias, María José. Muy bien. Un besito. Muy bien. Pero somos poseedores de la magia y tenemos la posibilidad de ver a Carmen interpretando esta misma canción. Atiende. No me diga. Qué joven. Iba de esquina en esquina, volviendo atrás la cabeza. Lo mismo me llaman Carmen, que lo línea que Pilar. Con lo que quieran llamarme, me tengo que conformar. Soy la que no tiene nombre, la que a nadie le interesa. La perdición de los hombres, la que miente cuando pesa. Ya lo sabes, yo soy esa. Me hacéis llorar, porque mi vida me viene tanto recuerdo hermoso que yo sabía cantar y todas esas cosas. Y, hombre, y sabes, otra y cosa ahora es que ahora estoy, no puedes, pero... No, ahora chuchurría de verdad. Pero, que yo... pero gracias a Dios que Televisión Española me da el cine de Barribeo, a tantas películas antiguas, a tantos actores, actrices, que claro, eran mis compañeros de mi vida, de cuando estábamos empezando, cuando trabajábamos, que de verdad es parte de mi vida lo que Televisión me está dando. Claro. Parte de mi vida. El día que Dios quiera y que termine, yo qué sé. Que no termina. Pues ojalá, aunque, que no termina. Aunque tenga 90. Tú hola, dices... muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo se va? Pero bueno. Tú tienes que seguir allí hasta que se llame Cine del Otro Barrio. Ay, qué gracioso. Tú para adelante. Dios, Dios te oiga. Sí, hombre. ¿Cómo y que no? Vamos a ver, ¿quién va? Y televisión. Raquel. Carmen. A mi abuela le encantan todas tus películas. Es una fan tuya que no te vea. No me digas. ¿Y para cuándo tu próxima película? Ya no hago película en mi vida. Ni de desnudo, porque... ni de nada. No, de no, yo... Pues, yo creo que al quitarme esto hoy, se me ha visto muy gordita, tío. ¿Qué dices, tía? Me ha visto... ¿Qué no? Pues que me...
porque me he puesto una faja hoy. ¡Pito Juan! ¡Pito Juan! ¡Dime! Con todos mis respetos, pero qué bien te sienta esa faja, tita Carmen. ¡De verdad! Además, Tito Juan, quería decir una cosa, Tito Juan. Me encantan las películas, ¿eh? Casi a tita Carmen, ¿eh? Esa de la chica de la Cruz Roja, la de los vingueros, la de Cabaret, que me gustaban ese tipo de películas. Pero Tito si no Juan, que hacía a tita Carmen. De las que han nombrado, ni una salía la tita Carmen. Ay, ¿y no? No. ¿Seguro, Tito Juan? Te lo digo yo a ti, que no, ninguna intervenía ella, ¿verdad que no? Tú no has hecho La chica de la Cruz Roja, ni Los vingueros, ni no, nada de esto, no, yo he hecho cerca de 80 películas, pero en el año, pues empecé en el año 47 con Jorge Negrete, Jalisco canta en Sevilla, que era muy guapo, y yo era muy chiquitilla y muy jovencita, 18 añitos lo cumplí con él. Y ya, pues no veas, tela marinera. ¿La del Coloso en llama tampoco, Tito Juan? No. Tampoco hizo El Coloso en Llamas, ni Conan el Bárbaro, ni Loca Academia de Policía, tampoco. ¿No? No. Pues entonces tengo que estar equivocado, Tito Juan. No, sí, sí, seguro. Tienes que mirar bien en internet. Pero lo que tiene que hacer es llevarme más al cine ahora, Tito Juan. Sí, hombre. Bastante tengo que te tengo aquí como para llevarte encima al cine. Anda, anda. Pero tú, es tu sobrino. Es mi sobrino por parte de la abuela materna, según se entra mano derecha. A ver, ¿quién va? Yo. Paloma. A ver. Carmen Sevilla, que tú tienes una colonia para niños. ¿Es cierto que tienes una colonia para niños? Sí, te lo quiero, os lo mandaré si queréis. Sí. El día de Navidad, el día de Año Nuevo, el día que queráis, ¿cuánto soy? ¿Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete? ¿Y medio? ¿Ocho, nueve o diez? Sí, te lo mando a ti. Uno, dos, a mí, tú me lo mandas cuatro, a... cinco, os seis. Lo mando... ¿Cuántos son? Ellos son 4 y 3, 7, porque el de mi sobrino me lo quedo yo. Mira, yo creo que debería de haberla traído hoy, Tito Juan, porque yo estoy harto del olor ese que tú tienes en casa del barón Dandy. Y de ese que tú te pones después del afeitado, ese de Floyd o algo así, Tito Juan. Que es que está tú, tú estás más antiguo que un barcón de palo, Tito Juan. Mira, mira. Dime, y os traigo con lo que os voy a traer, que es muy bonito. Es la ovejita chiquitita. ¡Anda! Eso me encanta, Tito Juan. ¡Ay, que me gusta, Tito Juan! Mira. La madre que lo trajo. Mira. Oye, tu sobrino. Sobrino. Mi sobrino dime, tiene WhatsApp. Carmen, mira, dime, tita Carmen. Lo tengo que pedir a la Buchingué, ¿no? Claro. A Mirurgia. Claro, hay que pedirlo. A Mirurgia. Hay que pedirlo. José, Roberto. Se me va la olla como Sara Montiel, ¿eh? No. Como Sara Montiel, dice. Le coloca digo el Buchingué, a la Buchingué. Y se lo pides a la Buchingué, pero que se lo pide primero a Mirurgia. Carmen. No, a Mirurgia, mi querida Mirurgia. Carmen, ¿tú con quién te casarías ahora mismo si esta persona te lo pidiera? ¿Has pensado en alguien que... Sí, yo con 78 años que voy a cumplir, yo estoy con mis hijos, me acuerdo mucho de mi marido, de Vicente Patuel Sánchez Molina, que hace más de 30 años con él. Y desgraciadamente no tuve hijo, que es la desgracia, pero era tan feliz con él, casada con él, en la finca, con la ovejita, con todas las cositas que había por allí. Y veníamos a Madrid... Y a Extremadura, de Extremadura a Madrid, y así estuve en la finca 28 años. Se dice pronto, ¿eh? Bueno, fíjate, yo sé, Carmen, que a ti te gustaba mucho la música romántica, el baile agarrado, cuanto más agarrado y más apretado mejor. Es que era muy antiguo eso. Bueno, y muy bueno, ¿no? Muy bonito. Todas estas señoras bailan agarrado, que tú no sabes lo que me ha costado soltarme para hacer el programa, no. Pero... Escúchame lo que te digo. Es que tenemos ahora... una canción dedicada a ti por una de las voces más bonitas que hayan pasado por este programa. No está en el escenario y te la va a dedicar a ti cuando tú quieras, Abraham.
vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo, podemos ver el bello amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos de las nubes terciopelo. Y ahí los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón. Yo creo, podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, de las nubes terciopelo. Y ahí juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, les llevo de la mano corazón. Pero ¿quién te ha dicho que me cantes eso, mi vida? Si era de mi marido que me lo apuntaba, me lo dejaba y me lo hacía casi siempre cuando llegaba a la finca. En el coche me lo ponía. Siempre que iba del cuponcito y llevaba y me traía en el coche cuando subíamos a la finca, siempre me ponía esta canción. Toda la vida la tenía. Y nunca eso, más, hace 7 años que yo ya no oigo más, nunca más esto. Bueno, pues pero nosotros mi vida, sabíamos que te gustaba. Eres muy bonito, eres muy hermoso. La has cantado mejor que nadie, mi vida. Y me has dado una vida tan hermosa y tan bonita al lado de mi marido que me has reflejado tú. Me has reflejado tú, mi vida. Que Dios te bendiga y sigue cantando toda tu vida, que será un gran artista. Maravilloso artista. Nos vamos a publicidad, a ver si se recupera y volvemos. Y que lo daría yo por empezar de nuevo. Y esa niña que llega tarde a casa y escucha. Pues por bella por sevillana, que no la haría yo por escaparme al cine verano y donde alguien y viendo el primer beso
vuelto de esta publicidad con Carmen, que ha superado... recuerden, le hemos cantado una canción, Abraham lo ha hecho, se ha emocionado muchísimo porque llevaba 7 años sin escuchar ese bolero, pero ya se ha recuperado completamente. Nos falta Dani, no sabemos dónde está, pero Aida, creo que tienes que preguntar. Adelante. Carmen. Qué hija, mi vida. Me ha dado felicidad, me habéis dado felicidad de lo de mi marido, Vicente Patrón. Carmen, me encanta cómo vas de arreglar. Ah, arreglar. Me gusta tu pelo. Hoy. Me han peinado aquí, chiquilla, ¿eh? Y he enterado que esa Mahora en la peluquería que la manecilla de un reloj. ¿Es verdad? ¿Qué dice? Que echan más horas en la peluquería que las manecillas del reloj. Sí, en todas partes. Y en maquillarme y en todo esto. Uy, estoy, no veas. Pero pues eres bien. Guapísima. Claro que sí, estás muy guapa. Gracias. Qué divino. Y seguimos, ¿quién va? ¿Esto qué es? De nombre, ¿quieres ser la madrina de todo lo de la noche? Sí. Pues toma. No hacemos que ponerle gorros y cosas. Oye, ay, qué divino. Venga, venga. ¿Y esto dónde se pone? Jope, tío, ¿dónde pone esto? Okay, el velo, no, pero si está bien, lo que pasa es que el velo va para atrás. Esto para atrás. Y luego. ¿Y esto para qué? Esto, porque esto es la goma para que no se te caiga. Ahí está. Y ahora su varita. Vale. ¿Esto es así o así? Bueno, así, así. Vas a nombrarla, tienes que nombrarla a Ada oficialmente, a ver. Te voy a nombrar a la madrina de todos los meses de menú de noche. Abra, calabra, pato de cabra. ¡Wow! Ya, esa es la madrina. Ya le puedes dar su... Le damos esto para que lo esto he convertido otro paro de eso. Bueno, y la madrina, ¿qué queréis vosotros de la madrina? Bueno, que no quede, que te quedes siempre aquí. No, ¡toma ya! Siempre. Que te quedes siempre aquí, eso es lo que quieres. Bueno... A vivir aquí. Bueno... Pero... Luego aquí el padrino. Yo soy el padrino. ¿El padrino? De la mafia. Claro, de la mafia. Dime, que... el padrino de los bigotes. ¡Ay, qué de los bigotes! ¿Qué pensáis en la madrina, en los reyes? Anda. Pues tú eres una reya. Tú eres una reya, dice. Una reina. Bueno, tira para tu sitio. A ver. Raquel, está guapísima, oye. Bueno, pues ya me lo voy a tener que quitar. Quítatelo como tú quieras. Ya, venga. Ya, pues, mira, lo mejor, ahí está. Ahí está, ya está. Divina. Oye, pero esto yo no sé cómo que, con qué te echas en el pelo que se queda. Yo, los niños que quieran que haga, lo hago. Muy bien, estupendo. Venga, Raquel. Juan. Dime. Carmen, os voy a enseñar un juego que me he aprendido. A ver, ¿qué juego nos vas a enseñar que te has aprendido? Primero, yo lo hago una vez y después ustedes me repetís. Yo. Vale. Todos. Todos. ¿Y qué tenemos que hacer? Ah, todos, todos. Todos. Vosotros también. Sí. Aunque estéis jubilados, tenéis que... ¿Vale? Venga. Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón, un plato llano. Un plato hondo, soy un cuchillo y un tenedor. Soy un salero, bron pompero, azucarero, bron pompero. Soy una batidora y una olla express. ¡Ay! ¿A dónde tenemos que ir? ¿Ahí? No, pero ahora todos. ¡Ahí ahora todos! ¡Ah, Juanito! ¿Y ahora hay que ir a hacer eso ahí? ¿Sí? Madre, ¿qué os parió? Tenemos que ir ahí. Ahora hay que hacer aquí la olla express también. Oye. Qué malo es esto de la audiencia. A ver. Oye, que tengo unos zapatos. No, no, pero si tú puedes hacer la olla express con esos zapatos, no te los quites. ¿Pero dónde? Vamos a mirar hacia cámara. Y tú ponte delante. Venga, que tú tenemos delante. Que... Tú delante. Ahí. Venga, pero no tapéis. Aida. ¿No? Soy una taza. Soy una Una cuchara. Y un cucharón. No. Un plato llano. Un plato hondo. Soy un cuchillo y un tenedor. Soy un salero, por un pompero, azucarero, por un pompero.
una batidora. Una batidora. Y una olla express. ¡Ya está! Oh, wow. ¡Ha salido bien! ¡Macho! ¡Qué pedazo de pulsera! Mira, un besito, mi amor. Mira para arriba, que te voy a... ¡Qué guapa, qué guapa! ¡Juanita! ¡La más chica, la más chica! ¡Esta es la más chica! ¡Tito Juan! Sí, tú te saltas todos los juegos. Tú eres muy vago, ¿eh? ¡Tito Juan! ¿Qué? ¡Ay, que me la he hecho una capa! ¿Qué me dio? Espera, soy una taza. ¡Hazlo otra vez, Tito Juan! ¡Qué pena de no haberte hecho una foto! ¿Qué haces? Ya hablaremos, ya hablaremos cuando llegues a casa, ya. ¡Soy una tete! ¡Ay, a ver quién va! A ver, Paloma. Venga, Paloma. ¿Cuándo fue tu primer beso? ¿Qué dices? ¿Tu primer beso? ¿Cuándo diste tu primer beso? En tu comunión. Mi primer beso fue... A ver qué cuentas, Carmen. No me comprometas, Carmen, venga. ¿En Madrid? Mi primer beso fue cuando hice Jalisco Canta en Sevilla, unos 18, no nos tenía enseñito. ¿No había dado un beso antes de los 18? Bueno, pero eso era menos. El beso más bonito fue con Jorge Mistral. Pero antes conocí al torero Carlos Arruza. Y mi Carlos Arruza, aquí tengo yo la medalla que me regaló. Bueno, yo tengo muchas medallas. ¿Cómo? ¿Pero cómo? Yo cómo? Tengo muchas medallas. La de Carlos Arruza. Pero enséñalo a cámara, que está allí la cámara. De Guadalupe. Esa es la de la Virgen de Guadalupe. Regalo de Carlos Arruza. ¿A dónde está la cámara? Ahí, allí, allí, en aquel hueco que ves allí, allí está hueco, la cámara. Pues mira. Están escondidas. Mira qué bonita es la medalla que la regaló medalla el torero. La medalla de torero Carlos Arruza. Años 40-50. Sí, y fue Luis Achuchone con él. No. A ver, le dio unos besos, esas cosas. Mira. Muy recatado todo. Y este es de Vicente Patuel. Vicente Patuel, y por ahí tiene la de Caravaca. Y aquí tengo toda. Toda. Oh, y mira. Carmen pita en todos los aeropuertos. Ya. A ver, ¿qué quiere preguntar quién? ¿Paloma? Venga, Paloma. ¿El último beso que has dado? A ti. Te lo he dado a ti. No, pero ella dice a un hombre. El último beso que le has dado a un hombre en la boca. ¿Y él es un hombre? ¿A quién ha sido? Agua, la última vez. ¿Aquí cuando estuviste? Es más. No, el último beso que voy a dar va a ser a él. ¡Ay! Pero tenemos imágenes de aquel beso mítico que tantas vueltas ha dado al mundo. Vamos a verlo. Hoy en día, mira, los amigos, por ejemplo, yo estoy contigo y te puedo besar un beso en la boca. Claro que sí. ¡Ay! Bueno, a mí me gustaría que tita Carmen me tirara un beso desde allí, Tito Juan. Tírale un beso allí a Juanito, que quiere que le tire un beso. Tita Carmen, tírame un besito. ¡Ay, Tito Juan, que soy! Claro. Tito Juan, soy más feliz que el beso en el Pinocho en una carpintería. ¡Qué feliz soy, Tito Juan, con el beso! ¿Te gusta? Juanito. Mira, Roberto. El último beso fue... Que para descanse, pues, cuando murió mi marido, ya. Y ya, pues, hay amigos que se le besan, pero los achuchones de antes no. No. No, nada más que un besito con mucho de amistad, cariño, como yo te lo doy a ti, te lo voy a dar. ¿Sí? Claro, venga, dame otro. Hemos cogido esta costumbre. Venga. Que no pasa nada, Carmen. Qué guapo eres. Tú también. Vaya.
¿Me estás comprometiendo, Carmen? ¿Eh? Carmen. No tiene WhatsApp la Sevilla. Venga. Carmen. Tienes suerte, Juan. Carmen, yo te he visto bailar en la tele y lo hacías espectacular. Pero tú no te... Tú, dime la verdad, entre tú y yo. ¿Tú no le pasarías al jurado un jamoncito, unos lomitos ibéricos o un quesito bien curado para que te subieran los puntos? Sí. Ay, divino. Algo hubo ahí. ¿No le metiste algún jamón o algo a los del jurado? Porque siempre ganabas. Qué divino eres. ¿A cuál de jurado? Mira, cuando baila. Tú bailabas, sí. El jurado de repente votaba muy alto y sospechamos que le colocaste algún queso, algún lomo, algo. A... Un quesillo, sí. Un quesillo sí cayó, ¿no? ¡Ay! ¿Quién va? ¡Tito Juan! ¡Tito Juan! Dime. ¿Tú me dejas que le pregunte una cosa a Tita Carmen? Venga. Tita Carmen. ¿Tú tenías algún enchufe con esa gente de lo del telecupón? ¿A ti te tocó alguna vez, Tita Carmen? Sí. Porque yo te... Tita Carmen, si a ti te tocara, por ejemplo, 1.000.000.000 de pesetas, ¿tú qué harías? Porque si a mí me tocara, yo lo primero que haría era irme con mi Tito Juan a un viaje por todo el mundo. No, pero yo no iba. Tú y yo, tú y yo. Tito Juan, tú y yo, Tito Juan. ¡Que me muero contigo, Tito Juan! Si a ti te tocaran 1.000.000.000 de euros, yo qué sé, 6.000.000.000 de euros, ¿te tocaran qué harías? ¿Qué haría? Pues mira, si a mí me tocara teniendo el dinero, la posibilidad que tuviera para mi vejez joder, y mi familia, lo que me tuviese de más, eso es para dar a personas necesitadas. A la gente con la que tú colaboras habitualmente. Personas necesitadas que yo... Que tú ayudas. A ver. Qué verdad. Dani. Dani. Venga, tú que tenías la mano levantada. Te iba a contar... A ver, ahora a ver si te acuerdas de lo que... Un chiste de oveja. ¿Chiste de oveja? Es una vez dos ovejas que estaban jugando a fútbol. Y se le fue la pelota. Y luego dijo, ve, y luego le dice la otra, ve tú. Mira, pero... Aunque no así, le dice, ve, para que vaya con la pelota. Y luego le dice la otra que vaya. Claro. Y le dice que vaya ella. No, sí, muy bien explicado, porque por si había alguien que no lo había pillado, pero ya sí lo... Pero, claro, lo que tú dices de... Claro. Ve, ve. Dice, pues ve tú. Ve tú. Claro. Ve, escucho una oveja. Ve tú, desgraciado. Ve tú. A ver, ¿quién va? Yo. Raquel. Carmen. ¿Qué? ¿Tú eres buen estudiante cuando eras pequeña? Nanay. De la Chinay. Poquillo, Nanay de la Chinay. Luego, era muy bonita y muy a gustito de bailarina. ¿Y te costaba mucho aprenderte los papeles de tus películas? Pues mucho. Me lo aprendía, como el Padre Nuestro, como el director. Si tenía esta profesora que te seguía, bueno, a la ducha. Te digo, sí, la profesora era una profesora, una actriz muy buena, mayorcita ya ella, que estaba en Jalisco Canta en Sevilla, y entonces me dijo, señora, usted necesitaría aprender. ¿Y sabe lo que hacía? Que aprendía y leía en voz alta, y me lo aprendía. Y entonces un director me dijo, usted sabe, porque yo me confundía y se me olvidaba, y decía, ¿usted sabe el Padre Nuestro? Y le digo, sí, señor, yo sí sé el Padre Nuestro. Diga usted el Padre Nuestro, pero vaya usted por allí, baje por aquí, haga usted así, bailando, y a ver, y me quedé así, y yo hice, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea en tu nombre, venga en tu reino, hágase en tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día, dándonos de hoy, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos deje caer en la tentación, mas líbranos del mal, amén. Dice, chavala, así tienes que saber tú tus cosas de la película, si no, afuera, te echamos. O sea que... Y me lo aprendí de memoria todo.
Me lo aprendí. Me lo aprendí porque no tenía ni idea. Estudió. Me enseñaron de todo a los 18 que lo cumplí. Pero tenía que saberlo como el Padre Nuestro, claro. Todo. Paloma. A ver. Carmen Sevilla, tú tienes una pinta que te gustan mucho los animales. Tienes que dejar el tabaco, Paloma. ¿Alguna vez has dormido con tus perros? Que si alguna vez has dormido con su perro, será cuando no. Yo tengo tres perritos que ya están un poquito viejitos y están malitos, pero los tengo en mi casa y duermen en mi camita. Pero ya no tengo finca, mi vida. Ya se vendió y yo ya vivo en Madrid, cariño. Yo ya no voy más a la finca. ¡Qué bonita! Carmen con su ovejita, un clásico. Gracias a la Reserva Castilla de los Guardas que nos ha permitido tener aquí este animal tan bello. Que me lo voy a llevar. ¿Que te lo vas a llevar? Ay. En el AVE te cobran una oveja y tú. Hemos venido para que Carmen nos ayude. Dime. Mira, Carmen, tenemos un problema. Sí, mi vida. Teníamos 100 ovejitas. Ay, mi vida. Se nos han perdido todas. No me digas. Y hemos podido encontrar esta porque es muy chiquitita. Ay, mi amor. ¿Tú nos puedes decir algo para que las ovejitas siempre estén juntas? ¿No se separen? Pues sí, mi vida, lo que tenéis que tener cuidado es de estar vosotros pendientes de ellas. Ustedes, uno en un lado, otro en otro, para que no se vayan ni a la derecha ni a la izquierda, pero que vayan todos uniditos. Chin, chin, chin. Y un perro que ayude también, un perro pastor. Un perrito lo deja un poquito achuchadillo. ¿Sí? Es mejor las personitas, ellos, que yo con todo mi... Sí. Pendiente, mi cosa. Yo no he tenido nunca, ni Vicente Patuel ha tenido un perrito, ni los señores que ha tenido en la finca. Vale. Pero mira cómo sabe que yo he tenido ovejita. Uy, mi vida. Pero es que eso no es todo, es que... ¿Qué te ha pasado? No sabemos darle de comer porque es que es muy chica y no sabemos darle de comer. ¿Tú has dado alguna vez vivido en alguna ovejita? Hombre, claro, se le da de ovejita, se le da lo que tú quieras, pues le da cualquier cosa. Enséñanos, por favor. Dame, verás. Ay, qué bonito. Nosotros aquí en casa le damos 5 euros y ellas se buscan la vida. Ay, no, pero eso es un chupete, mi vida. No, esto es un biberón. Ahí está. Un chupete, biberón. Bueno, sí, el chupete no lleva leche. Oye, esto yo no sé, pero mejor que coman. No, pero es muy chica, que le... ¿Qué le damos? Ponlo boca arriba porque si no, no le cae la leche. No, verá. Mira. Te lo digo yo que soy muy mamón y entiendo eso. Súbelo, que le caiga la leche. Espérate, porque si no... A ver, ponlo así. Mira. Ahora, cuidado, que te pones perdida. Es que ella lo que quiere es comer, mi vida. Pero a ver si es que ya está... ¿Querrá leche? No, esa es tarta de comer, me parece a mí, Carmen. No, esta no quiere leche, mi vida. Este no quiere leche. Esta es la leche que quiere, se la han dado. Tiene un poquito de pan. ¿Tenemos pan por ahí? Un poquito de pan. Pues si hay pan, me hacéis un bocadillo, que yo sí que tengo hambre. No probéis, Juan, no probéis ahí. ¿No? Bueno, nosotros la tenemos que cuidar, ya que me has dicho tú el consejo, la tenemos que cuidar muy bien. Muy bien. Sí. Pero nosotros la vamos a cuidar como Heidi cuidaba su copito de nieve. Pero nosotros... ¿Heidi cuidaba copito de nieve? Sí. Vale. Anda, que tú estás viendo los dibujos. No, me creí que era un gorila, copito de nieve. Yo es que estoy perdido. Nosotros no le vamos a llamar... Es que no me veía Heidi con el gorila, perdóname, pero me he saltado el... Nosotros no le vamos a llamar copito, le vamos a llamar Lucera. Lucera, muy bien. Porque nos sabemos una canción y se la queremos cantar. Ovejita, escúchame. Venga. ¿Cómo es? Tengo yo una ovejita lucera que de campanilla le he puesto un collar. Tengo yo una ovejita lucera que de campanilla le he puesto un collar. Yo la llamo y ya mi vera cuando yo ligera, cuando te canta. Yo la llamo, ya viene a mi vera, con una liquera, cuando usted canta. Me gusta cuando va la ovejita, y cuando le contesta el corderito, me suena musiquita celestial, ese dulce balá. Me gusta en las fiestas del lugar, los cohetes que al subir hacen pss, hacen pum y hacen pan. Los demás a mi plin, los demás.
que me imagino que todo el mundo la habrá, pasado alguna vez. ¿Tú cuando no puedes dormirte a contar alguna vez ovejitas? Ay, yo sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y te queda yo, frita. Y me quedo frita. ¿Y ustedes? Pero, ay, no, mira. Bueno, por favor, señores del público, miren a la pantalla grande. Sí. Verán cómo se quedan dormidos. Y cuenten ovejitas. Vamos a contar ovejitas. Que no falla, ¿eh? Que no falla. Que te duermen, ¿no? Vamos a ver en la pantalla ovejita. Vamos a contar, venga. Ay, divino. Ahí va, primera ovejita. Uy. Porque te está dando sueño, ¿eh? Porque me están dando sueño. ¡Tito Juan! Y además, tenemos que encontrar todavía, que no sé si voy a poder, a 99 ovejitas que me he perdido. Pues venga, coge la que me falta. Oh, ¡que amenazamos con volver, eh! Cuando queráis. Coger a la ovejita y para el castillo. Ahí, a la reserva del castillo. Adiós, cielo, que lo pasen bien. ¡Qué bien cantaban esos pastores! Hoy, hoy, muy bien, muy bien. Jackie canta con... Hoy la ovejita, hoy la ovejita, ¿cómo me ha quedado? ¿Quién canta? A ver, ¿quién habla, digo? Perdón, Aida. Carmen, ¿tú quieres bailar una sevillanita conmigo? ¿Cómo? Y quiero bailar una sevillanita. ¿Una sevillana? Conmigo. ¿Tú te ves en condiciones para hacer una sevillana? ¿Una, el primer sí, palo? Sí, la primera contigo, venga. Venga, pues venga. Venga. Ahí, aquí tú y yo aquí, así, de frente para que vean en casa. Ahí, 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 no me olvides, venga. ¡Música! Sí, si me caigo, me quito esto. Mira que está mi casa, madre, y una vecina. ¡Vale! Y una vecina, vive frente a mi casa, madre, y una vecina. Vive frente a mi casa, madre, y una vecina. ¡Vale! Y una vecina tiene los hombres. Pero Carmen, espectacular. ¡Qué barbaridad! Oye, oye, oye. ¿Cómo ha bailado? Oye, oye, con esto. Bueno, qué increíble lo tuyo. Ay, Dios mío. Pero qué barbaridad. Venga, oye, oye. Atención, Dani. Es verdad que tú has estado en Hollywood. Sí. ¿Y sabes hablar inglés? How are you? Very well, thank you. ¿Eh? Anda que no. Bueno, tú empiezas a hablar. Hello. Pero, güey, I love you. Mi teacher, I know, mom. Bye, bye. I love you. Ay, darling. Pues te voy a enseñar una poca de palabritas. Que te va a enseñar inglés, dice. Pero nada más. Bueno, nada y con más. Eso te sobra. No sé inglés más. Sí. No, vamos a ver, no ¿esto en qué consiste? Vente para acá, a ver, explícamelo. No sé inglés. A ver, vente para acá, vente para acá. A ver, Juan, tú me ayudas, que tú eres mi revisor. Pero yo no sé a ver, inglés. Yo, así a que, ver. Pero que lo vean en casa. Que lo vean en casa, ¿vale? Mira, te voy a enseñar la palabra... Teati. Teati. No, te... Y se dice te a y se escribe en inglés te a y se dice ti. O sea, el te es ti. Es ti. Muy bien, vamos allá. Yo no sé inglés mucho. La siguiente. Venga. ¿Cómo sería? Pero que vean en casa, es que lo estás tapando. Pero no lo tapes. Te voy a enseñar la palabra... Pato. Te voy a enseñar la palabra pato, que se dice duck y se escribe duck. Al revés, se escribe duck y se dice duck. Bien. Uy, uy, uy. Ahora te voy a enseñar la palabra reina, que se dice... En español, reina. Reina. En inglés, se escribe así. Queen y se dice... Digo, queen. Y ya está. Vale, y entonces todo junto. A ver. Pero sí. Que lo vean en casa. A ver, mira. Serio. A ver, la petición.
conmigo. Ti. Ti. Da. Queen. Queen. Claro. Ahora todo lo ve. Venga. Te. Da. Te. Da. Tampoco. Ahora no es así. Ahora más rápido. Ti. Da. Queen. Tira. Ahora, pero haberme lo dicho. Me he metido la pata. Bueno, guárdalo, ¿eh? Guárdalo, esto dale, cuidado. Sí, esto es para que Raúl aprenda inglés. Ay, vale. Ay, ay, qué divino. Venga, cógelo. Vale. María José, ¿quiere preguntar algo? Si no quieres, dime. Bueno, te voy a decir nada más que Carmen Sevilla. Carmen. ¿Qué? Carmen Sevilla. Tú eras amiga de Rocío Uraro y de Lola Flores. De todas. De Juanita Reina, de Paquita Rico, de Lola Flores, de Marujita Díaz, de Estrellita Castro. De Sara Montiel. De Sara Montiel. De. ¿En esto de la Estrellita? Era... No, de Estrellita Castro. Hombre, Estrellita Castro de fue Concha la... Piqué. De madre e hija. De todas las que cantaban y bailaban y eran maravillosas. Y eran maravillosas, trabajaban mucho. Carmen. ¿Qué? ¿Tú eres la madrina de Lolita? No, madrina es para mí, es como si fuera una hija, porque yo las quiero mucho, pero la madrina es Rosario. Ah, eres la madrina de Rosario. De Rosario, yo soy de Lolita, es la que tengo, la llevé a bailar a Cádiz, la llevé también a Buenos Aires, la llevé a varios sitios fuera de España y era muy graciosa porque me imitaba y era muy divertida cuando salía. Yo le decía, Angelina, y yo hacía así, muchas gracias. Y cuando terminaba, pues ella se levantaba. Y decía yo, muchas gracias, muy adiós, gracias a Dios. Y me iba, y cuando salía, le decía a Angelina, la decía, Angelina, que me duele la pierna, que me duele la pierna. Y ella me imita a todo el mundo, que se me caen las piernas, que se me caen. Es impresionante. De verdad, va a venir aquí ella. Sí. ¿Ah, sí? Sí, viene. Pues decirle eso, verá cómo lo hace. Que imite a Carmen Sevilla. Que me imite, verá lo que hace. Es maravillosa, es muy buena gente, son muy buena gente. Muy buena niña. A ver, ¿quién más quiere preguntar algo? O directamente pasamos a... ¡Ahí no podemos preguntar! Toca el cuplé de Cari. ¿Qué nos traes? Carmen. ¿Te parece hoy cómo mi vestido? Muy guapo. Voy a cantar una chirigota de lo que diga mi mujer. Bueno. Vale. Por ella la puesta de sol y la madrugada. Por ella vi a la plaza yo más que un mozo de espada. Los tintos a cara perro, los huevos con papa. Sí, no. Por ella hago pipí sentado, pa' no manchar la tapa. Por ella siempre voy cargado, de tiesto a la caleta. Por ella como yo pepo, y el perro Zuleta. Los codazos y las risitas de mi amigote. Por ella digo a toque sí, aunque por dentro explote. Por ella nunca puedo ver los partidos del Madrid. ¡Ale! Por ella tengo yo que ver obligado el Gran Prix. Por ella, para poder fumar, me tengo que estar escondiendo. Por ella saco al perro yo, aunque esté lloviendo. En mi casa yo llevo, yo le, los pantalones. ¡Ale, ale! Los pantalones. En mi casa yo le, los pantalones. Para que tú veas, llevo los pantalones, yo le, para tenderlo en la azotea. La Pepa siempre dice que la cerveza engorda, que tengo mucho vientre, que tengo barrigota. Yo siempre estoy muy gordo, ella está muy delgada, pero al llegar a la tienda, vaya, para ti no hay talla. No hay talla. María es la vecina de al lado.
siempre está llamando al portón, está todo el santo día pidiendo. Si algo da ella es por saco. Hay quien apadrina a un niño negrito, nosotros tenemos a Padrina María. Pero llega el momento en que yo más me rito. Mi mujer le ofrece un moscatelito. María se bebe la copa, María se bebe el florero, María se bebe los charcos, María se bebe a su abuelo. Si María no viniera más, no ve al favo que María. Yo venía pensando por el camino. Ahora ya llega mi casa, voy a soltar las bolsas, me quito la ropa, me pongo el pijama y ya estoy yo. Fregando, pintando, plechando, tendiendo, limpiando, peleando, las papas friendo, ¿viste? Y acostando a los niños. Pero me lo he pensado mejor. Con el ratito que estoy echando, he cambiado de opinión. ¿A quién se está aquí? Yo no me pienso ir donde voy a estar mejor que con todos ustedes. Siempre se me aplaudí. No me muevo de aquí donde voy a estar mejor que con todos ustedes. Aquí me quedo yo. Me tienen que matar porque no veo aunque sea un solo veo. Que se vaya el que quiera, pero de aquí yo es que no me muevo. Para. Sí, ¿qué? Ya me tengo que ir. Y es que la verdad no estoy cago aquí diciendo pamplina. Que me lo dice ya. Madre que lo caía. Impresionante, impresionante. ¿Pero qué haces esto? ¡Tito Juan! ¿Qué? ¡Tito Juan! Dime. Tengo una adivinanza para Tita Carmen. ¿Me deja aquí y se la haga? Hombre, claro, venga, vamos con la adivinanza. Tita Carmen, una adivinanza. Dime, escucha, hijo, dime. Vamos a ver. ¿Tú sabes quién es el andaluz que pasa más calor en el verano? ¿El andaluz que pasa el andaluz, más calor en el verano? ¿Pom torero será? ¡No! Mira, yo conocí mucho a Juanita Reina aquí, sí, que era parte de mi vida también buenísima. Y ella era una mujer que no le gustaba mucho el calor. Y era... Te lo voy a decir, Tita Carmen. Mira. Te lo voy a decir a ti también, Tito Juan. A ver. Es Antonio Bandera. ¿Antonio Bandera, sí, es el andaluz que más calor pasa? Sí, porque va con la americana a todos lados. Ay. Con la mujer, la americana a todos lados. Sí, con la americana, con la americana a todos lados. Sí. ¿Quién va ahora? A ver, doña Raquel. No, no más. Carmen, yo sé que pronto será tu cumpleaños. Y mi madre está muerta y mata por saber qué edad tiene. Pero tú no, sino Marujita Díaz y Sara Montiel. ¿Tú te sabes la edad que tienen Marujita y Sara? ¿Quién es mayor de las tres, Marujita, Sara o Carmen? Yo. ¿Tú eres la mayor? Yo. Yo creía que era Sara Montiel. Ah, no, Sara Montiel. Sara Montiel. ¿Tú colocas el muerto a Sara? ¿Ha visto la cabeza? No, hombre, no. Ya lo adivino. Bueno, que las quiero respetar. Muy bien. No. Pero tú tienes cuántos, lo has dicho antes. Yo el 16 de octubre, 78 años. Oh, amigo, eso está aquí a la vuelta de la esquina, por 78 tanto que... 78 años, 78. ¡Que pase la sorpresa! Hay una sorpresa para ti por tu cumpleaños. ¿Sí? Vamos a ver, porque esto se va a ver cuando cumpla ella años. Ay, por lo va a hacer aquí con nosotros, todos los niños preparados, sí, porque sí, pide un deseo sin el IVA. Ay, mi vida. ¿Vale? Bueno, yo, sí, mi vida, yo quiero deciros a vosotros y a ti en particular y a la televisión de mi querida Sevilla, que cuando Andalucía. Andalucía, pero mi Canal Sevilla, Canarsu. Está aquí en Sevilla, sí. Canarsu, mi pero Sevilla. Para que el saludo sea para todos. Y mi Andalucía que es parte de mi vida, en mi vida. Claro. Entonces, lo que queráis, lo que necesitéis, mientras yo viva, me tenéis a vuestra disposición, de verdad. Muchas gracias. A vuestra disposición. Y teniendo... Hola,
Y teniendo, estos niños, bendito sea Dios, con las madres y los padres, contigo, mira, yo quiero para que Dios me ha dado esta salud y esta felicidad y estos años, vamos, todos nosotros, para que os dé y que Dios bendiga muchos años, vamos a hacer lo de las cositas. ¿Qué es eso? A ver, decírmelo. ¿Os soplamos las velas? Espera, yo quería que lo... ¿Qué es para soplar? Bueno, pues tú di cuánto... Venga, yo digo, yo y cuento. Y vamos a soplarlo todo, todo. Venga, espérate, no te... Cuento 1312 y... No, no, para que nos dé salud a todos. Venga, todo, a todo. Una, dos y tres. ¡Muy bien! ¿Se ha apagado? No, sí, se ha apagado. Sí, sí, se ha apagado, se ha apagado. Pues nada, Carmen. Hoy me lo llevo. Esto ahora te lo llevas en una fiambrera la tarta y estás comiendo tarta hasta junio, no, ¿vale? La, no, la tarta... Chiquillo, que me tengo que ir a la buchinqué. Pues llévate la tarta. No, la tarta me llevo un poquitito, pero luego para todos ustedes. Para todos. Que os lo habéis ustedes creído, esta no la probáis, vamos. ¿Cómo está la tarta? ¿Cómo me ha salido? Oye, está muy rica. ¡Eh, pero Carmen! Carmen se está comiendo la tarta. ¡Ay, qué rica! Sí, ¿no? ¡Cómete bien la dio! No, pero no se puede comer en mitad de la... ¡Es riquísima! Oye, no es malo. Pero... Y creo que ella, mientras está comiendo, yo le voy a recordar que ella ha traído algo para los niños. ¡Esto gusta mucho, mamá! Para el programa. A ver, ¿esto qué es? Tiene su historia. Cuéntala, ¿qué pasa con esto? ¿Esto es tuyo? Sí, esto es, estaba en mi cuarto. Esta es una oveja que estaba en su cuarto. Estaba en mi bar. Y yo quiero que es cuando se va a hacer... Vamos a intentar ayudar a una serie de personas en un momento determinado y vamos a requerir que las personas que nos traen estos regalos los depositen aquí y ya veremos qué hacemos con ellos porque va a ser una cosa que va a ser estupenda. Bueno, pues yo, si Dios quiere, bueno, yo que tengo confianza contigo, claro, yo te mandaré más cositas para los niños. Por ahora tenemos más la oveja. La ovejita que os dará. Que lo sepan mucha en casa, ¿eh? Suerte. La oveja de Carmen Sevilla. Cuidado con la tarta, ¿eh? No manches la oveja. Cógela. Toma. Cógela y guárdala. Bueno, mientras Carmen se termina la tarta, que lo va a hacer poquito a poco, vean ustedes, eso también es dulce. Y además está muy bueno porque está caducado. Carmen, cómetelo. Bueno, Carmen, tú sabes que aquí en nuestro programa... Bueno, Carmen me escucha, no puede hablar, pero me escucha. Nos encantan los niños y conocemos a muchos de ellos, hacen pruebas, quieren venir, estar con nosotros. Y algunos de ellos quizás su mayor ilusión es estar... O bien en el escenario, o bien en la escalera. Algunos dicen que les gustaría conocer a los artistas que nos visitan. En fin, hay muchas posibilidades. Vamos a hacer hoy realidad el sueño de un niño que nos contó pues, una serie de cosas que nos conmovieron y vino a hacer una prueba con nosotros. Cuando ya estaba con nosotros, habló y nos contó eso que van a ver ustedes.